Antes de comenzar este video, quiero enviar un saludo a estos amigos que me siguen en Instagram y Twitter. Les soy sincero, ni en mis sueños más locos pensaba hacer un video sobre la D23, pero el directo con Cinemaster me dejó tan hypeado que no me quedó de otra. La D23 es un evento bienal de Disney donde la compañía revela novedades sobre sus próximas películas, series, parques temáticos y más. Es un evento para anunciar en qué estuvieron gastando la Mouse billetera con la esperanza de que hagamos lo mismo, básicamente el paraíso de los fans. O la trampa perfecta, dependiendo de cómo lo veas. Así que aquí estamos, estuvimos en directo con Cinemaster TV, un canal de análisis de cine y de noticias del medio cinematográfico, sus redes estarán abajo en descripción, y estuvimos hablando del evento completo y de los anuncios hechos, pero definitivamente Marvel se llevó toda nuestra atención, y aquí les traigo un resumen con nuestras impresiones fresquitas y algún que otro comentario mío donde hablo fumada y media, un clásico mío en directo, y porque realmente los anuncios de Marvel siempre me dejan de qué hablar. Vamos entonces a ver qué se viene. Entra intro. Venimos con el plato fuerte y que nos va a tener una hora más hablando. Sí, por supuesto, gente. Vamos a hablar de Marvel Studios. Yep. Ay, ay, ay. Tenemos el primer vistazo, oficialmente ya, al traje de los Cuatro Fantásticos, teniendo a los actores dentro del set, porque creo que no han tenido la oportunidad de venir. Creo que, no sé si realmente llegaron a ir a la D23. Dime, querido Camping, con cómics ahí de Marvel. Con cómics de mi cuadro. Sí. Oh, verga, espérate. Voy a poner el cuadro, Muestra de nuevo el cuadro, por favor. Capitán América, tío, el cuadrillo original. Ya tienen para tomarle captura al mate. Más que de los cómics, me sonaba a la serie del... Antigua. Los trajes son así. Son un cuatro cerrado y un traje azul. Son muy sencillos en realidad. O sea, no son muy oscuros como los han hecho en anteriores películas. En anteriores películas. La familia fantástica. Son superhéroes que son muy de trabajar todo el día. Esos trajes los llevan casi todo el día. ¿Tú has jugado Fallout? No lo he jugado. ¡No! No te preocupes. ¿Qué ocurre? ¿A dónde llega mi punto? De que yo le siento mucha influencia a Fallout, sobre todo con respecto al menú de Special. A las cosas de los Cuatro Fantásticos. No sé si muchos estaban atentos a las teorías, pero meter a los Cuatro Fantásticos a estas alturas es complicado, porque son una familia tan influyente que Tony habría escuchado de ellos, todo el mundo habría escuchado de ellos, Kamala habría sido fan de estos tíos en vez de lo que sea Carol Danvers, porque esta familia es muy famosa, son los primeros superhéroes normalizados de su mundo. En nuestro MCU, imposible que haya existido unos Cuatro Fantásticos y no hayamos escuchado de ellos. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es la cosa? De que los Cuatro Fantásticos son los únicos superhéroes de su propio universo y de la nada su universo es tragado por Galactus o conquistado por Kang y ellos van al nuestro. Y ahora son la familia super de nuestro mundo. Esa habría sido una buena manera de introducirlos. Y aún pueden hacerlo solo con Kang y ligeramente con Doom. Pero yo siento que eso es interesante y que sobre todo pueden jugar con la estética. No es nada en contra de Pedrito Pascal. El tío... actúa, y actúa muy bien. Lo he visto como Joel, me ha convencido, pero no me hubiera sido para mí la opción idónea si es que quieren continuar estos Cuatro Fantásticos específicamente. Endgame cumplió, tuvo muchos problemas, pero cumplió. Si una era la esperanza para darle mucho más tiempo al MCU, son los Cuatro Fantásticos. Es darle mucho más tiempo, darle las historias de Galactus. Pedro de Holland puede ganar mucho con ellos. La cosa es, la familia fantástica tiene mucho juego. Y Galactus también da mucho juego. Galactus en los cómics es un comedor de mundos. Él manda a su heraldo. Oigan, todos ustedes los de la galletita que viven aquí en la galletita, van a ser devorados por el gran Galactus. Tengan una buena vida si quieren quedarse. Y si quieren huir, huyan. Pero háganlo ahora porque ya se viene. Y para cuando termino de dar su mensaje. Adiós. Ese es el trabajo de Galactus. Pascal, lastimosamente, lo amo. Pero no está joven para mantenerme un MCU por mucho tiempo. Y se ve muy mayor al lado de Susan.
no me pega. Un Pascal joven en su época de Game of Thrones, digamos. ¿Tú te acuerdas cuando era Martel? Sí, sí, sí. Hubiera sido muy bueno. ¿Te imaginas eso, ese cast, hermano? Ese carreándonos el MCU. Hubiera sido Dios. Si cagan los Cuatro Fantásticos y a Doom, irónicamente ambos siendo muy pegados, cagan esas dos cosas, adiós MCU, hermano. Adiós, de aquí en adelante, ¿no? Nadie va a confiar en Marvel y los proyectos no son muy favorables. Vamos a tener que esperar otros 30 años. Estos son los Cuatro Fantásticos que han tenido un mal paso por el cine con sus adaptaciones. Estamos hablando de la primera adaptación que hasta el día de hoy tratan de borrarla de la existencia, pero ahí tenemos ahí en YouTube, de la de 1980, malísima. La de 2000, mira, no era lo que realmente esperábamos, pero al menos tenían química, pero aún así era insuficiente, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Después de la segunda película que también digo, ¿qué hicieron con ese Galactus, con esa nube, por Dios? Y esa versión de 2015 que fue un uff. Hay que hacer que no, eso no pasó, por favor. Capitán América, Brave New World. O también llamada Hulk 2. Sí, la versión de Hulk de 2008. Para mí la mejor versión de Hulk. Así que mira, yo soy fanático de Capitán América, pero no sé qué me pasa que cuando me mostraron el tráiler, no sé, me sentí muy poco interesado. No es por la situación con Marvel que pasa actualmente, sino porque... O no tenían nada mejor que ofrecer, o su mejor carta era presentar a Red Hulk. Las grabaciones, los malos comentarios que hubo con ella, pues con las funciones de prueba, de prensa, etcétera, pues no trajo buena confianza. Entonces, yo no sé qué esperar del proyecto. Yo es que quiero ver una verdadera película de Capitán América 4. Sam no era el indicado para ser el Capitán América 1. Aún. Porque para las alturas en donde estábamos, la obvia elección siempre fue Bucky. Él ha sido más un aliado así que un líder. Incluso War Machine ha sido más líder que él. En Endgame pudieron arreglar este asunto poniendo de que en la batalla hay algunos héroes caídos, derrotados, que eso también es un problema de Endgame. Los héroes se ven demasiado fuertes contra Thanos, no hay tensión. De que varios héroes se vean derrotados, golpeados en el piso, y que Sam sea el huevón que baje del cielo directo al piso y empiece a levantar a todos. Vamos, papá, diríjanse acá, ve a hacer esto, no, puedes levantarte, no te rindas, hermano, no te rindas, sigue luchando. Eso habría justificado más o menos el lado de que él lo elija. ¿No lo hicieron? Parecía el más indicado Bucky. Pero hay un detalle con Bucky que no has llegado a mencionar. Bucky tenía las manos manchadas. Es cierto. Por entonces, eso también no podían elegir. Para las alturas era el más indicado, pero faltaba su arco de redención. Quiero que entiendan una cosa, cuando realmente se sentó la discusión de que si Falcon merecía el escudo, sacaron una serie llamada Falcon and the Winter Soldier donde él renuncia momentáneamente, aunque era bastante obvio que iban a regresarlo con el escudo, porque se sentía incapaz, porque no se sentía con tremenda responsabilidad, porque el símbolo que representaba ese escudo para Estados Unidos y demás patriotas, pues era algo grande, era algo enorme y él no se sentía capacitado. Te daban toda una historia con él de que, joder, tienes a Isaiah Bradley, que fue un Capitán América, que fue distanciado, fue ignorado todo este tiempo y no se le dio el reconocimiento, y como que él se encuentra con esa misma relación, que le encuentra como una especie de paralelismo a su situación y trata de tomar acción, trata de cambiar las cosas a pesar de que mucha gente cree que él no debería merecer el escudo. Toda la serie realmente va de eso, si lo merece o no, y tienes ese final, ese discurso, esas palabras que dice, pues yo nunca voy a ser Steve y no es mi intención hacerlo, pero voy a hacer lo mejor que realmente puede significar este escudo. O sea, acá faltó de que Falcon, como capitán, se asocie con los demás proyectos, con los demás Vengadores. Que sea un capitán de algo. Exactamente. Porque claro, lo establecen en su serie, pero de su serie hasta que llegue esta película, ¿cuánto hemos tenido de liderazgo de él? El lado más interesante del Capitán América no es su gran fuerza y eso, sino de que él puede inspirarte a ti a ser un héroe. Eso es el Capitán América. Yo siento que Sam... También puede, pero no lo han explotado. No. Ese es el problema. Esa es culpa de la propia Marvel Studios, tío. A mí me frustra verlo, a Sam. No porque no lo merezca, sino porque debería merecerlo. Debería merecerlo, exacto. Porque mira, sí. Si yo me quejo de la escena en Endgame, no es porque yo siento que Bucky era más capacitado, sino porque Bucky tiene más de Capitán América que él, el suficiente desarrollo a cierto nivel de poder ser perdonado por los wakandianos, un país entero que él afectó matando a su rey. Ha redimido con ellos, es parte de, es llamado el Lobo Blanco, chucha. El tío tiene un estatus ahí, ya es respetado, ha pasado de ser un criminal y un asesino a ser alguien respetado que ha redimido, está redimiendo sus errores aún. Y yo siento que pudieron aprovechar eso.
de que el Capitán América deje el escudo sin nombrar sucesor. Simplemente diga, fui a mi tiempo a disfrutar mi vida. El Capitán América renacerá a su debido tiempo. Lo deja y se va. Puede ser. No dice, Sam, tú vas a ser, carajo. O lo que la gente esperaba, ¿no? Y diría que esperábamos, ¿no? Que es, Bucky, tú vas a hacerlo. No. Yo siento de que Falcon y The Winter Soldier debió ser la serie donde la gente debía dudar. Decir, Bucky se está desarrollando lo suficiente para representar a la América que quería Steve. O Falcon es lo suficientemente capitán para hacer lo que fue Steve. No ser Steve, distinto. Eso lo tocaron en la serie. No es Steve. Pero puede ser lo que Steve representaba. Inspiración, un líder. ¿Y tú crees que vamos a ver esa clase de líder en quiero, esta quiero ese líder aquí. Quiero que Sam dirija gente. Quiero que Sam agarre no civiles, no necesariamente, ¿no? En lo de Hydra fue muy excepcional. Pero que no sé, weón, ponle un batallón de gente que está rendida y que él empiece a levantarlos. Yo siento que es lo más Capitán América. Así como lo más Superman que se me ocurre no es un tío con una capa soplando y moviendo un universo. Lo más Superman que se me ocurre es incluso visto en Shazam. Un hombre que, tan ocupado aún así, toma su tiempo, unos minutos de su tiempo, para ir y comer un almuerzo con un chico para que dejen de molestarlo en el colegio. Es lo más Superman que se me ocurre en mi vida. Confirmo. Es tan Superman esa boda. Y lo más Capitán América que se me ocurre no es tirar un escudo y que vuelva. Es que hable a un micrófono y cree héroes. Que hable frente a la gente y cree héroes. Y si Sam hace eso en esta película, va a cerrarle la boca a todo el mundo. Sí, él no tiene por qué ser blanco para ser un Capitán América. La gente considera siempre que es eso, pero no. Lo que necesita un Capitán América es ser un capitán. Está en el nombre. Los puntos serían dirigir, inspirar y planear también. Steve era un muy buen planeador. Porque el suero le daba mucha mitra. Por eso el escudo volvía. No era porque casualidades, era porque Steve tenía más cabeza de lo que parecía. Esa capacidad de dirigir, como encaminar, inspirar, pues no la hemos visto de momento. Pero llega muy tarde esta película. Llega muy tarde. Y a mí me emocionó cuando lo confirmaron, recuerdo muy bien, porque Falcon and the Winter Soldier, quizás en su serie, a nivel argumental, demora mucho en arrancar a partir del tercer episodio, pero entiendes por dónde va, te lo puedes tomar en serio, y es mejor que Secret Invasion, por Dios. Y de eso, al final, sacamos esto. Tal cual. Esto que estás viendo. ¿Qué te recuerda? Te quiero ver. A la Hulk. Si te refieres a CGI, completamente de acuerdo, tío. Pero es que mira, la primera aparición de Red Hulk, y tiene que ser especial, y mira lo que nos entregan. Si algo era chévere de Hulk, fuera de sus Hulk Smash y todo eso, es que Hulk, Banner es un tipo roto, es un tipo traumadísimo. Su viejo lo maltrataba, su vida está llena de frustraciones. Y cuando viene Hulk, lo trauma aún más, y eso hace a Hulk más fuerte. Y lo que pasa con Jen es que mentalmente no está tan jodida como él, como su primo. Por eso la controla mucho mejor. Como no está traumada, puede controlarlo. Nada de, soy mujer, controlo mejor la ira, tú no sabes nada. No, eso no tiene sentido alguno. No hablemos de She-Hulk porque me revienta una vena. Pero si te digo que Banner estaba traumado, muy jodido de la mente, y mientras Hulk le cagaba más la vida, más fuerte se hacía, y eso tenía sentido, la cosa es distinta, ¿no? Pero si te das cuenta, esta cuarta película hay más elementos de Hulk que de la del propio Capitán América. Por eso, es Hulk 2, hermano. Es Hulk 2. Sí, weón. Por no decir Hulk 1, ¿no? El material que tiene Tiamut es adamantium, y quieren eso, y que hay una guerra entre naciones prácticamente por eso. Entonces... Son el literal, te saltaste el diamante en el minuto, 1:25:05. Marvel no sabía cómo justificar que nadie se dio cuenta de un celestial petrificado en nuestro mar, nadie se había dado cuenta de ello, y ellos no sabían cómo justificarlo. Recién le ponen el adamantium para que tenga algún interés, porque en Eternas nos lo habían planteado. Un error un poco grande plantearlo sin pensar qué hacer con él después, porque solo nos impresionó. Ahora vamos a venir con el plato fuerte, y esto va a tirar para 2 horas y media más, creo yo. No sé. ¿Es lo que pienso? ¿Es lo que pienso? Sí, es lo que creo que es. Ya, me quito los lentes, me pongo los buenos. Sí, tal cual. Gente, vamos a hablar de Daredevil Born Again, gente. Esta serie va a estar inspirada en esto, o bueno, toma el título de esto, porque Born Again es renacido. Daredevil Born Again. A ver, ¿qué vamos a hablar de esta serie? ¿Qué? Se ha dicho de todo. Y no puedo mostrar el tráiler. No puedo mostrar el tráiler, pero lo único que ¿no? puedo comentarles es que si lo muestro, me van a meter copy. Porque realmente he visto a varios que lo han querido compartir en Stranger. Y ¡pla! Les ha bajado el video. Voy a ir muy breve. Born Again ya fue muy bien adaptada en la tercera temporada de Daredevil. Es algo innegable. Si han leído el cómic, saben de que han adaptado lo mejorcito de ese cómic, que es el conflicto de matar a Matt y mantener a Daredevil y hacerlo una criatura de venganza pura. En la temporada 3...
recibe muchas de las partes importantes, la muerte de Matt, como, o sea, la muerte interna de Matt, no de Matt como persona. No me siento listo aún siquiera para hacerle un análisis al cómic, y eso que lo he leído por años. He leído el personaje por años, no me siento preparado para hacerle un video. Lo que fue la tercera temporada es, y lo que es en esencia el cómic, es la caída de Matt Murdock, tanto física y emocionalmente, y también vendría a ser Kingpin, Wilson Fisk. No. Entonces, y espiritualmente. Matt, entonces, deja de creer. Deja de creer por un tiempo, por varias cosas que realmente le han pasado mal. Y que en la serie, por los hechos de Defenders, pues sí se ve como que ya cansado y fatigado, hasta que realmente Wilson Fisk resuena en Hell's Kitchen. De nuevo, por la política y el reinado que realmente vuelve a recuperar en Nueva York y etcétera. ¿Qué quiere hacer Marvel acá? Es lo que también yo me pregunto cuando realmente pusieron el tema o el subtítulo, ¿no? Daredevil, Born Again, renacido, ¿no? Y digo, si la tercera temporada, en esencia, adaptaron esto, que lo hicieron muy bien, por eso es considerada como una de las mejores temporadas en la historia de los de las series televisivas en cómics y superhéroes. ¿Qué es lo que pretenden hacer aquí? No tengo idea. Entonces, lo que yo he visto en este primer avance, que no lo puedo mostrar por desgracia, porque me da un montón de frustración, es, digamos, como lo que tú estás viendo en pantalla. ¿Qué nos puedes decir tú, matemático, de este villano? Muse es un artista, a su muy retorcida forma de pensar. Es un asesino que crea arte con sus víctimas. Es de los que te harían, no sé, una pintura impresionista usando tripas. Es esa clase de sujeto. De hecho, el título que están viendo ahorita es básicamente la mejor forma de representar a Muse. Él es un artista, es alguien que pinta muy bien, sabe lo que está haciendo, pero lo hace matando, lo hace injustificadamente por la belleza. Tiene potencial. Es un villano con mucho potencial. Porque con el tono que tenía Netflix, que era súper sucio, como debe ser, se notaba que, o sea, que Matt no era un superhéroe, era un justiciero. El tío, por eso también lo sostengo, ¿no? Matt está vestido como diablo porque sabe que está haciendo mal. Y alguien así de contradictorio puede tener algo muy interesante con alguien como Muse, que ve belleza en algo tan grotesco. Es el edgy definitivo. Por el villano Muse y el estatus del Kingpin está más inspirado en los cómics de Soul. Esa época de Soul es chévere. Precisamente estamos hablando de este Muse. Si algo me ha encantado, ¿no?, es de que rescataran al Punisher. Eso no me lo esperaba. ¿Se vienen películas del Punisher? Porque hemos tenido muy malas películas. Ah, no, sí, obvio. Pero hemos tenido una muy buena interpretación de este personaje en la segunda temporada. En su serie tuvo sus momentos. No me gustó mucho la serie. Sí, por dos. También comparto esa sensación. Tuvo momentos. Si quisieran hacer un Born Again, tendrían que hacer casi todo lo que hicieron en la 3 y 2-3 detalles. Tendrían que poner otra vez a Matt en debate con todo lo que él es: su religión, su carrera, sus amistades, sus principios. Tendrían que ponerlo otra vez en debate con todo eso. Y eso se sentiría un poquito repetitivo con la 3. No quiero pensar que Kingpin se contiene con chicas como Echo y Kate. No. Kingpin es de los que es la cúspide de la igualdad. Él te da el golpe con un puño americano con pinchos a todo el mundo. Raza, color, sexo, política. No hay distinción, hermano. Te lo comes. Y Kevin fue el que dio ok a She-Hulk, a The Marvels y esas cosas. Y no le gustó la primera de Born Again. Jesús bendito, que nunca se cuele ese guión. Viejo, no, la gente se muere. No quiero ver eso, la verdad. Y quiero tener un buen recuerdo de esto. Ahora, la otra opción es que simplemente sea nacer de nuevo, pero en Netflix, en Disney. Ya está, terror. O sea, el Daredevil de Netflix, esa serie murió, pero ese Matt sigue vivo y nace de nuevo en Disney Plus. Algo así podría ser la lectura y ya está. Y también nosotros nos estamos haciendo unas manuelas mentales muy grandes. Escena que espero y deseo siempre es que unos policías se acerquen a Punisher y le digan que ellos lo admiran. Unos policías digan eso: yo te admiro mucho, Punisher, porque tú los matas y no les dejas redención. Y Punisher agarre y los desahueve a los dos, pegue su cachetada y les diga: ¿qué? Ustedes no tienen por qué admirarme a mí. Yo soy la consecuencia de que ustedes no hagan su trabajo, de que ustedes no chambeen. Ustedes deberían tener de ejemplo a Capitán América, que es un verdadero ejemplo de esto. Yo soy venganza, yo soy ira. Yo no soy un ejemplo de nada. Ah, la puta madre. Siguiente nomás. Ay. ¿Alguien quiere hablar de Ironheart? La introducción del personaje en Wakanda Forever fue mala. Es una cama la pasada por agua.
Ah, por dos, güey. Y no, y también, tenían la oportunidad con el niñito de Iron Man 3. ¿Se acuerdan la una de las escenas de Iron Man en las que decía... Obadiah le preguntaba a un empleado, ¿y por qué no puedes hacerlo tú? Tony Stark lo hizo en una cueva. O sea, cuando estaban hablando del reactor Ark, ¿no? Y el científico puta estaba temblando porque decía, es que yo no soy Tony Stark, huevón. Aunque tengo plata, estoy en la sociedad, no soy Tony Stark, no soy un genio, huevón, ¿no? Entonces con eso te van a entender que solo alguien muy, muy especial como Tony puede hacerte una cosa así. Es una chica que hizo un detector de vibranio cuando el vibranio es un material raro. Y hacer un escáner no se le ocurrió a ningún país. Porque seguramente no podía. Ridículo. Eso de empezar es ridículo. Sí. Ahora, un traje de Iron Man. Hammer tenía mucha plata, tenía mucha ingeniería, gente muy avanzada. No es tan sencillo hacer un traje de Iron Man. Es muy fácil pilotarlo, ¿no? Pero no es tan sencillo hacer un traje de Iron Man. Whiplash dijo, es muy estúpido. Mejor hagamos drones. O sea, mejor hagamos robots. Y ya está. Porque esmerarse tanto en hacer el traje como Tony es algo que solo un genio haría porque puede, ¿no? ¿Sabes con qué hubiera sido chévere? De que con cada aparición de Riri, ella mejore un traje casero de Iron Man. Que en Wakanda Forever, ella hiciera un propulsor de mano. Que en la siguiente película ese propulsor de mano se vea un poco más sofisticado. No tan completo, pero sofisticado. Y que ella vaya completando poco a poco un traje. Denle una personalidad. Es Kamala pasada por agua. Es lo peor de Holland, lo peor de Kamala. De los de este mundo, de MCU. Lo peor de ellos dos lo tiene Rir. Me pareció un tiro directo a la pierna. Cambiarlo por Mephisto, porque... Chicos, Marvel sabía que todos esperábamos a Mephisto. Y nos lo cambiaron porque querían hacer un giro. No hay otra vez, no hay otra vez. Porque en el mejor de los casos, lo que estaba aprendiendo esto era que Agatha estaba siendo patrocinada, no por una VPN, sino por Mephisto. Hacerle una serie, no lo sé. Tienen que hacerla muy especial para que funcione, porque he visto, justamente coincido con un mensaje que pusieron, el tráiler me gustó menos que el teaser. Yo lo vi y dije, qué aburrido, huevón. Luego vi el tráiler y dije, me lo pierdo de todas maneras. Cero fe. Están tirando su plata. No aprendieron con Echo, no aprendieron con otra serie. No es mi problema, ustedes tienen su plata. ¿Estás interesado por ver la que el arre de las brujas? Creo que yo no. Yo no, la verdad. ¿Por qué dos señoras de ahí parecen sacadas de las chicas doradas? Ay, bueno. Marvel está gastando plata en esto, tío. Mientras gasta plata en esto, fácilmente lo hubiera puesto en Brave New World, ¿no? La cuarta película de Capitán América. Todo ese dinero invertido en esta plata. Arreglaban el tema de Kang y seguían con Kang. Ay, no, es que van a presentar a Wiccan y Speed. ¿Y? ¿Y por qué fácilmente no pudo haber entrado a otro proyecto? Es para introducir a Wiccan y Speed. ¿Y por qué no hubo serie de Wiccan y Speed? Que eso llama más. ¿Te imaginas? Hijos de Wanda. Por dos. Mierda. Por dos. Mierda. Wiccan y Speed. Mierda. Mierda. Hijos del Átomo. Mierda. Oye, bueno, ya está. Quería meter a Wiccan con Kamala y compañía en los Young Avengers. Otro proyecto que huele a fracaso. Apesta, fracaso. Sí, no, y aparte, Kevin Feige ha mostrado un interés por hacer este proyecto, lo cual realmente me preocupa. Quiero decir, ¿quiénes de los jóvenes Vengadores pues han tenido una buena introducción? Kate Bishop, Kamala Khan, bueno, su serie no, ella sí, realmente sí. Solo introducción, no desarrollo. Sí, bueno, sí, introducción, pues ellas dos, pero de ahí todos han sido mal. La de Quantumania cae pésimo, Dios mío. La de Riri Williams se llama, ¿no? Sí. Riri. Riri, sí. Pésimo también. Van a meter a Hulking también. ¿A Hulking? Oye. ¿Al mongol? Ajá, sí, sí. ¿Al odio sí, a las mujeres? Sí, no, maldita sea. ¿Sabes que Young Avengers en los cómics funciona chévere porque está Kang? No, porque no sé, no había el chivolo que era el Iron Man del team, en verdad Kang chivolo. Ah, Iron Land. Ah, sí, 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 esa era una oportunidad dorada. Ah, perdidas. Y si Ironheart era el Iron Land de su mundo, sin serie, no le hagan serie. Solo háganle su introducción barata, chiquita, como que era introducida, ¿ya? Que estaba ahí, que era la futura Ironheart, ¿ya? Que parecía que era Ironheart, pero era Iron Land. Y confirman en la película de Young Avengers que ella era el Iron Lad de su lado. Que ella es una versión chica
de un Kang. O sea, básicamente el Iron Lad, que es una versión niña de Kang, ella iba a ser una Kang mujer versión chica. Eso hubiera sido un giro de la concha de su vida. La gente hubiera dicho, Dios, te perdono por todo. Te perdono por todo, Kevin. Algunos impresentables que se quejaron de la piel de Kang. Para mí no hay problema, porque Kang puede ser lo que sea. Mientras mantenga dos cosas. Dependencia de su tecnología, que es muy importante. Porque si Kang sin tecnología, muerto. Yo le gano a Kang sin tecnología. Tú le ganas a Kang. Homelander le gana a Kang. Pero la cosa es, él depende de su tecnología. Y tiene unas ansias de conquista que no las aguanta. Por eso es el conquistador. Sus ansias son grandes, que él quiere conquistar mundos, planetas, galaxias, multiversos. Él es así. Mientras mantengas esas cosas, es Kang. Su piel no me importa. Porque hasta en una versión fue un egipcio. La gente hubiera perdonado por todo lo que hicieron. Los hubieran perdonado. Porque no sería Iron Man. Y entonces, para vencer a ellos, van con el verdadero Iron Man real, que es el chivolo de la número 3, que está ahí trabajando con Pepper, y que es un nuevo Iron Man, pero no ha salido a la luz porque no se atreve a manchar el legado de Tony, igual que lo está haciendo Falcon. Y Morgan es la nueva Ironheart, y lo cual tiene sentido. En fin. Mauricio dice una verdad, te sale mejor guión. Sí, tal cual, tal cual. Es más, eso explicaría por qué Riri tiene tecnología tan avanzada. Un detector de vibranio no tiene sentido alguno. Tecnología Iron Man de primera no tiene sentido alguno. Pero si te digo que fue Kang el que le dio esa plata, más que esa plata, esa tecnología, porque Kang, si en algo se especializa, es en sacarse tecnologías del culo. Él dice, quiero un arma masiva. ¿A qué punto de la historia puedo ir y robármela? Entonces tiene sentido de que él haya sido el que le metiera tecnologías tan sin sentido que estén ahí. No tiene sentido que exista un detector de vibranio. No tiene sentido que una niña pueda hacer un traje de Iron Man. Pero si Kang lo planeó para meter y forzar un Iron Man de su mundo, o sea, su Iron Lad, eso podría funcionar. Bueno, ya debo dejar de consumir esas cosas. Mira, si te soy franco, no soy el mayor fan de Disney. La gente creo que lo sabe. Por dos. He pronunciado mi odio contra ese ratón muchas veces. Por dos. Pero no el viejo, no, sino el dirigido desde entonces. Haciendo una síntesis de todo lo que hablamos en este directo, me encuentro dividido. Por un lado, mi lado crítico ve los errores y las oportunidades desperdiciadas por Disney en el MCU. Sus malas decisiones y producciones mediocres hacen que cada nuevo lanzamiento compita por ser lo peor de Marvel. Y eso, como fan, me frustra. Pero por otro lado, mi lado fanático sigue siendo optimista. Películas como Deadpool y Wolverine me dejan satisfecho, aunque me encierran en una burbuja de referencias que solo unos pocos entendemos, recordándome días en los que los cómics eran un placer para muy pocos. Veo Disney como un niño engreído con un dron caro que no sabe manejar. Ya ha chocado el juguete varias veces, desperdiciando dinero en fracasos como She-Hulk o como lo será Agatha. Mi preocupación es que ese niño, cansado de fracasar en que despegue y vuele, termine abandonándolo en un rincón acumulando polvo. Solo queda esperar un milagro, porque ahí afuera hay cientos de historias con potencial esperando a ser descubiertas. Marvel solía atraer tanto a los fans de cómics como a los nuevos seguidores, pero pocas películas recientes, o producciones ya podríamos decir, han logrado esa magia. ¿Quién conocía a los Vengadores antes de las películas? No muchos. ¿Quién sabía la historia de Born Again hasta la serie de Daredevil? Muy pocos. Young Avengers, Secret Wars, Guantelete del Infinito, Hawkeye, Dark Phoenix, todo eso viene de algo maravilloso. Hay magia en esas páginas y aún así parece que nos avergonzamos de lo que son. Disney tiene el MCU en sus manos y es lo que nos tocó. Tienen que hacer algo bueno con él, porque de lo contrario, hubiera sido mejor que no lo compraran nunca. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin. Revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal y únete como miembro VHS. También puedes apoyar al canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. Corte.